Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de mi primera cripto. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Oh, mamá! ¿Se ve o no se ve? ¿Me se ve o no me se ve? Tengo que confesar una cosa. Me ha salido bien a la primera, pero no es la primera. Y es que este vídeo lo estoy grabando por segunda vez porque soy idiota, me he puesto a grabar y no le había dado al botón de grabar. Así que, pues, técnicamente sí me ha salido a la primera, pero realmente no me ha salido a la primera y encima soy un idiota y estoy grabando este vídeo dos veces. Yo soy Adri, ya lo sabéis, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de mi primera cripto. En el día de hoy os traigo un vídeo que mucha gente me estaba pidiendo y básicamente es cómo puedo operar en futuros en Binance, cómo puedo operar de manera apalancada en Binance. Me pierdo un poco, sé que Binance es muy buena, pero es complicada también, es cierto, ¿vale? No es que sea complicada, pero al principio asusta porque tiene un montón de opciones y dices, Dios mío, ¿dónde me he metido? Así que para eso estoy yo, para ayudaros. Vamos a ver cómo podemos hacer operaciones apalancadas porque me parece muy importante y mucha gente está ansiosa de saber cómo se hace eso y lo entiendo porque el mercado ahora mismo está dando una serie de oportunidades tremendas y bueno, pues poder apalancarte, que básicamente es utilizar más dinero del que tú tienes para hacer ciertas operaciones, pues la verdad es que es idóneo, ¿vale? Vas a poder sacar unas rentabilidades que a hold pues no vas a poder sacar ni loco, ¿vale? Sobre todo me refiero en lapsos de tiempo, así que es muy importante que sepáis hacer trades. No os digo que os hagáis traders porque la vida de trader es muy complicada, es muy dura, pero sí que es importante que sepáis hacer trades sueltos, trades aislados, sabiendo pues bueno, los riesgos que ello conlleva, pero también la rentabilidad que puede tener. Así que me parece interesante que tengamos unas pequeñas nociones de cómo hacer un trade para aprovechar ciertas oportunidades que puede darnos el mercado durante los próximos meses. Voy fatal de tiempo, así que sin más dilatación, nos vamos al ordenador. Muy bien, chicos, pues aquí estamos en la página principal de Binance. Recordad que en la descripción os dejo un enlace donde os podéis registrar en Binance. Con ese enlace además vais a tener un 20% de descuento en todas las fees que se apliquen en la compraventa, ya sea en spot trading o ya sea en trading de futuros, que es lo que vamos a ver hoy, el trading con apalancamiento. Vais a tener un 20% de descuento en las fees, que ya os digo que si movéis volúmenes grandes lo vais a notar mucho. Muy bien, chicos, pues mucha gente dice, ¿cómo es esto del trading apalancado en Binance? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿No me entero bien? Pues vamos a ello, ¿vale? Tenemos aquí derivatives, nos iríamos a USD Tether Futures, ¿vale? Si nos fuésemos a CoinM Futures, lo que haríamos sería algo más parecido a lo que hemos visto alguna vez en Bybit, que hacemos los trades con Bitcoin y ganamos Bitcoin, ¿vale? O sea, está respaldado por una coin, por una criptomoneda, en vez de por USD Tether. Entonces vamos a hacerlo con USD Tether, ¿vale, chicos? Nos venimos aquí a USD Tether Futures. Y bueno, nos va a cargar esta interfaz que a muchos les asustará si no la saben utilizar bien y demás, pero no os preocupéis que es muy sencillo, ¿vale? Yo tengo ahora mismo abierto un trade, lo podéis ver aquí abajo, ¿vale? Un trade con un 20 de apalancamiento, este es el apalancamiento por 20, esto es la cantidad de TRB que he comprado, es una criptomoneda, ¿vale? Esta es la rentabilidad que llevo ahora mismo, un 52% el trade, $57 de beneficio, ¿vale? Lo primero es el beneficio en USD Tether que llevamos hasta el momento y lo segundo pues es el porcentaje sobre la posición. La posición es de un total de $104, ¿vale? Y al ser isolate, pues lo único que estoy arriesgando son estos $104, ¿vale? En caso de que me toque el precio de liquidación, lo máximo que puedo perder son estos $104. Sin embargo, si estuviésemos en cross, ¿vale? Que es ahí arriba, habéis visto donde he pinchado, aquí. Si nos fuésemos a cross, estaríamos utilizando la cuenta entera, lo cual es mucho más peligroso si no eres un trader experimentado. Así que estad siempre atentos cuando vayáis a hacer trading con apalancamiento. Seleccionar la opción de isolate, o por lo menos es la que a mí más me gusta si tengo claro cuánto es lo que quiero arriesgar, ¿vale? Si no, si quiero construir una posición más a largo plazo y quiero ir añadiendo posiciones, pues sí que utilizo cross margin, pero como os digo, pues para principiantes os recomiendo isolate. Recordad siempre mirar eso porque cada vez que cambias de criptomoneda esto cambia, ¿vale? Y se te vuelve a poner en cross, así que cada vez que vayáis a hacer una operación estad seguros siempre de que lo tenéis en isolate. Luego aquí elegimos el apalancamiento, ¿vale? Por 10, por 20, por 30, por 40, por 50. En este caso es una moneda con poca liquidez, por tanto solo nos deja hasta por 50. En monedas con más liquidez, como puede ser obviamente Bitcoin, pues nos vamos aquí y nos va a dejar, fijaros, un apalancamiento hasta por 125, pero porque tiene mucha más liquidez. Así que bueno, volvemos aquí a TRB porque justo es el trade que tengo abierto y me puede servir de ejemplo para muchas cosas. Como veis, chicos, aquí encontramos un panel bastante parecido al que encontrábamos la semana pasada en spot trading. Simplemente pues tenemos una orden limitada con un precio y una cantidad, un size, ¿no?
En este caso, vamos a poner un precio al que queramos entrar. Por ejemplo, imaginemos que queremos entrar en donde he entrado yo, ¿vale? Mi precio de entrada ha sido 25.9, que lo tenemos aquí. Entonces, pues imaginemos que queremos entrar a ese precio si volviese a llegar. Aquí tendríamos que poner 25.9 y aquí tendríamos que poner el tamaño. El tamaño es cuántos TRBs queremos comprar, pero como sería difícil calcularlo, además aquí abajo nos pone el coste, ¿vale? O sea que si yo pusiese ahora un 50%, que es, tengo un total de $106 ahí esperando hacer más trades, pues si yo pusiese un 50%, supondría $53 en USD Tether, un total de 82,1 TRBs, ¿vale? Una vez tuviese elegida la cantidad, chicos, simplemente tendría que darle a comprar. Si quiero establecer un take profit y un stop loss antes de iniciar la compra, simplemente le damos aquí, ponemos nuestro take profit, es decir, dónde queremos tomar beneficios, y aquí nuestro stop loss, es decir, dónde queremos dejar de tener pérdidas. Si se os olvida ponerlo, por lo que sea, ya habéis puesto la orden, no pasa nada, ¿vale? Le damos a Buylon, ya estaría puesta la orden, nos ha salido ahí abajo y nos iríamos aquí a Open Orders, ¿vale? En Open Orders podríamos ver que tenemos una orden de TRB de compra, buy, a 25,90, una cantidad de 41 TRBs, y dice que pues todavía no está completada. La vamos a cancelar, ¿vale? Porque yo ya tengo mi orden de TRB, no quiero otra, entonces la cancelamos. Y una vez nos ha aceptado la orden, pues ya nos quedaría abierta, ¿vale? Una vez toca ese precio y nos rellena la orden, ya estaría aquí abierta y tendríamos la orden tal que así. Ahora mismo está en beneficios, como os digo, entonces tenemos varias opciones, ¿vale? Para ponerle stop loss, si no lo hubiésemos puesto en este momento, lo podemos poner ya una vez está la orden abierta, dándole aquí a este lápiz. Y fijaros, podemos poner take profit y que nos diga cuánto va a ser el beneficio en USD Tether. Por ejemplo, yo quiero poner el take profit, imaginaros, en 27. Pues le doy a 27 y me dice que el beneficio va a ser de $87. Y en cuanto a nuestro stop loss, pues fijaros, tenía puesto un stop loss en 24,86, muy muy amplio, ¿vale? Estamos en mercado alcista y le quiero dar oxígeno a las operaciones porque por lo general, aunque retrocedan un poco, está yendo todo para arriba, así que ya puedo quitar este stop loss y ya puedo poner stop loss a precio de entrada, ¿vale? Que si no recuerdo mal era 25.9. Y ahora pues lo que estoy haciendo es reducir el riesgo de mi trade, ¿vale? 25,91 por ejemplo, y ya estoy reduciendo el riesgo de mi trade. Ahora mismo tengo un trade libre de riesgo en caso de que baje el precio. Lo único que me puede pasar es que me quede como estaba. Esto es ideal, ¿vale? Porque ahora podemos dejar correr el trade con bastante tranquilidad. Por lo general os recomiendo que vayáis manejando el stop loss a medida que vaya subiendo el precio. Cada vez que haga un mínimo el precio podemos poner stop loss un poco por debajo de ese mínimo y así nos estaremos cubriendo las espaldas continuamente. En verdad, lo ideal sería que el stop loss lo pusiese por debajo de este mínimo, pero cuando estamos hablando del precio de entrada, lo primero, lo mejor es mandarlo a precio de entrada. Y ahora si nos hace un mínimo por la zona de 26 a lo mejor, pues ya sí que podemos poner un stop loss un poco más ajustado. Muy bien chicos, en caso de querer cerrar la opción de manera manual, aquí tenéis las opciones, ¿vale? Market y Limit, si le dieseis a Market se cerraría la posición automáticamente a precio de mercado, el primer precio que coincidiese con vuestra orden, y ya está. Más cosas que debería de aprender si queréis hacer una compra a market, porque se os escapa el precio y lo veis muy claro, pues en vez de limit le dais aquí a market. Para un stop limit ya sabéis cómo funcionan las órdenes stop limit, si no, no os preocupéis porque lo explicaré en el webinar, ¿vale? Este lunes os voy a dejar ya seguramente todas las instrucciones para que os apuntéis al webinar, así que estad atentos, ¿vale? Y luego por otro lado chicos, a la hora de buscar con qué criptomoneda queréis hacer trading, simplemente os venís aquí e imaginad que queréis hacer trading con BET, por ejemplo, pues ponéis BET y aquí lo tenéis. Con BET nos va a dar a lo mejor una opción de apalancamiento más alta, pues no, nos deja solo 50, aquí tengo algunas de las preferidas, ¿vale? Podemos seleccionar cuáles son nuestras preferidas, entonces nos vamos aquí a Chainlink y vemos que aquí sí que nos va a dejar hacer un apalancamiento mayor, fijaros, hasta 75 porque es una moneda con mayor liquidez. Y nada más chicos, id probando con trades pequeños, recordad utilizar el enlace del canal que me ayuda muchísimo. Si ya tenéis cuenta en Binance no pasa nada, podéis tener otra cuenta, siempre y cuando no verifiquéis la identidad podéis tener otra cuenta, así que podéis crearos esa nueva cuenta para ir probando un poquito de trading y sobre todo podéis tener la cuenta ya preparada para cuando haga el webinar, ¿vale? Muy bien chicos, pues ahí lo habéis visto, ¿qué os ha parecido? Es lo más simple, ¿vale? No os he explicado nada complicado, es un trade de lo más simple, cero complejidad, espero que lo hayáis entendido, espero
que, bueno, pues podáis hacer esos primeros trades siempre con cuidado, siempre se pierde en trading al principio, no os frustréis, tenedlo siempre claro y así pues vais a llevar un camino mucho mejor. El que entre en trading y diga, pues yo voy a abrir un trade y me va a pasar como Adri, que acaba de enseñar que va ganando $50 en un trade, lleva un 50% de rentabilidad. No. Eso no es así. Hoy ha dado la casualidad, otros días también pierdo, ¿vale? Así que no penséis eso, pensad siempre en mejorar, pensad siempre en aprender de vuestros errores. Para los que quieran enfocarse realmente al trading, pues ya hablaremos de psicología y más historias, pero para el que quiera aprender un poco al principio o quiera aprovechar ciertas oportunidades del mercado, pues con cuidado, tranquilo y sobre todo que entienda que en trading el dinero nos puede literalmente volar, ¿vale? No es lo mismo que si invertimos a hold, que puede bajar, pero luego vuelve a subir. No, aquí en 5 minutos se nos puede quedar una cara de tontos increíble. Así que tened eso en cuenta. Y poco más, chicos, recordaros, ya lo sé que lo he dicho muchas veces, pero tenéis enlace en la descripción con el código, con el link de Binance, ¿vale? Para que os registréis, 20% de descuento en las fees. Ningún código os da eso, así que si ya teníais una cuenta, os podéis crear otra. Y si esa cuenta no la teníais verificada, pues utilizáis esta como principal. Y si ya teníais esa cuenta verificada, pues utilizáis esta como secundaria y hacéis trading aquí. Y luego, pues la otra la utilizáis más para manejar vuestras criptomonedas. Haced lo que queráis, ¿vale? Yo tampoco os voy a obligar a que hagáis nada, pero me apoyáis muchísimo. Y vosotros, pues os lleváis un descuento de las fees, que si movéis volúmenes así un poco ya interesantes, pues vais a notar lo de las fees. Así que es interesante que aprovechéis ese descuento del 20%, además de más cosas que iré trayendo sobre Binance. Poco más, chicos, recordaros que seguramente el lunes tenga el vídeo de los lunes acompañado de una explicación de cómo registrarnos para acceder a los webinars que voy a dar acerca de cómo utilizar estas plataformas, ¿vale? Vamos a aprender a utilizar Binance, Prime, XBT, Bybit, todas las plataformas que yo utilizo, os voy a enseñar a utilizarlas, ¿vale? No hacer trading como tal, que algo aprenderéis, de eso hay que venir ya aprendido, pero sin duda, pues vais a aprender igualmente, pero sobre todo a que os manejéis bien en las plataformas y no cometáis cagadas que se pueden cometer. Nada más, chicos, muchísimas gracias. No olvidéis dejar un like y un comentario, que se os está olvidando últimamente, cabrones. Así que eso es todo y nos vemos en próximos vídeos.